A pocas semanas del inicio de la 40ª edición de la Feria Internacional de La Habana, se prevé la participación de más de 700 empresas cubanas y extranjeras, según trascendió en el chequeo de los preparativos para la mayor bolsa comercial del país y la región. Es un reto, pero también es un privilegio que debemos saber aprovechar. Vamos a hacer una feria diferente. Nosotros tenemos que hacer un cambio total de la imagen de este recinto. Todo lo que podamos concretar en la feria, acordar en la feria, en beneficio del país, tenemos que hacer. Hasta la fecha, alrededor de 50 países y más de una decena de delegaciones oficiales han confirmado su presencia en la capital entre el 4 y el 9 de noviembre próximos. La feria tiene una connotación especial. En primer lugar, porque se desarrolla en un contexto económico complejo para nuestro país, con importantes retos, transformaciones en el ámbito económico para superar las distorsiones y reimpulsar nuestra economía. Además, en ese contexto se realiza un gran esfuerzo porque este evento tenga un sello distintivo, porque se cumple su 40 aniversario de fundada por nuestro comandante jefe Fidel Castro. Como plataforma para fortalecer las relaciones bilaterales en materia de comercio e inversión, Expo Cuba será sede en sus 25 pabellones de encuentros empresariales, rondas de negocios, seminarios, conferencias y otras actividades. Pensamos además que esta amplia participación es una muestra de la confianza del empresariado extranjero en nuestro país, aún en las complejas condiciones financieras que enfrentamos, y vamos a trabajar para que sea un evento exitoso. También en la jornada de este jueves y acompañado por las principales autoridades políticas y gubernamentales de La Habana, Marrero Cruz encabezó el análisis de la compleja situación que presenta el Parque Lenin a partir del marcado deterioro del equipamiento, las instalaciones recreativas y el abandono de las áreas verdes. El jefe de gobierno indicó diseñar e implementar un sistema de trabajo para rescatar este parque que con más de 5 décadas de existencia constituye símbolo del disfrute en familia. Daimí Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.